días, mi nombre es Maritza Vargas, yo soy directora ejecutiva de Corporación Peniel. En el video que está a continuación vamos a ver algunos casos que viven los padres de familia que vienen de provincia para hacer atender a sus niños enfermos aquí en la capital. Y vemos que se encuentran en situaciones muy difíciles, puesto que ellos no tienen dónde alojarse, ni dónde alimentarse, ni cubrir sus necesidades básicas. Entonces vamos en este video a ver la situación tan difícil que atraviesan estos padres. Bueno, yo vengo de la provincia de Esmeralda, cantón Quindío. Mi hija no sufría de ninguna enfermedad, sino que lamentablemente tuvimos un accidente y se agravó, le dio meningitis. Hasta aquí estaba bien. Yo la veo bien. Ojalá Dios quiera que se recupere. ¿Cuánto tiempo más tiene que quedarse? No estoy seguro, no le puedo asegurar la fecha, pero posiblemente será todo este mes. Yo vine con mi esposa y mi niña. ¿Y se está alojando en algún lugar? No, porque no tengo familia, no tengo dónde llegar. He estado aquí mismo en el hospital. He tenido suerte que no me han sacado los guardias, pero he tenido muchas dificultades. ¿Y en qué lugar se alimenta usted? Bueno, aquí con la comida que nos dan aquí en el hospital, y de vez en cuando nos dan las trabajadoras sociales, nos dan así un ticket para ir a buscar un juego, pero no es de todos los días. Por ahí, comiendo cualquier cosa, pasamos. ¿De qué lugar del país viene usted? De Ecuador. ¿Qué tipo de enfermedad tiene el niño? ¿Cómo va a ser? ¿Qué tipo de enfermedad tiene el niño? Cabeza. Ya. Cabeza. ¿Hace cuánto tiempo vino de Otavalo? Ayer. Es las 4 de la mañana y llegó para acá. Ya. ¿En qué lugar se está alojando o solo se queda aquí en el hospital? Sí, aquí solo está quedando. Ya. ¿En dónde se alimenta? ¿En dónde usted toma el desayuno, el almuerzo y la merienda? Aquí. ¿Aquí le dan? Sí. Ya. ¿Qué gastos nomás tiene aquí? ¿Le piden algo para el niño, tal vez? Sí. ¿Qué nomás? No sé, mi marido compró. ¿Medicinas? Sí, medicinas, sí, ya. ¿Y ustedes tienen los recursos para cubrir esos gastos? ¿Tienen el dinero para cubrir los gastos? No, no tengo. ¿Y de dónde va a sacar? No sé, ayúdame. Nosotros somos pobres. Ya. ¿Y cuáles son los principales problemas al venir acá a la ciudad? Ahí va remando para acá. Ya. ¿Y ustedes conocían Quito? Sí, conozco, pero aquí este hospital no conoce. Me iba llamando para acá, pero sí conocemos. Ya. Bueno, muchas gracias. ¿De qué lugar del país viene usted? De Santo Domingo de la Parada. ¿Qué tipo de enfermedad tiene el niño? Él es prematuro y tiene principio de hidrocefalia. Ya. ¿Cuánto tiempo se encuentran en el hospital? Aquí llevamos 27 días. Ya, ¿y con quién nomás vino usted? Con mi esposa. Ya. ¿Cuánto tiempo más tienen que quedarse? Según lo que dice el doctor, más o menos un mes más o un mes 15 días más. Ya. ¿Y en qué lugar se está alojando usted? Aquí mismo tenemos que hacerlo. Aquí dan para una persona dan una silla y ahí la otra persona puede dormir afuera. Y si los recursos económicos alcanzan, pues va a un hotel, pero la mayoría no tiene y dormimos afuera en la vereda entre compañeros, ahí nos acompañamos y dormimos afuera, o si no en los salones afuera, si es que los guardianes no nos sacan, pero la mayoría duerme abajo en los pasillos.